Hola. Pues ya, estamos temprano, vamos a empezar esta cosa del mal. No sé cómo nos va a ir, la verdad tengo mucho miedo, pero pues nos invitaron, entonces, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Cómo vamos a decir que no? Creo que, híjole. ¿Cuál es P? No sé cuál es P. A ver, me voy a salir. Todo iba bien. Y lo vamos a volver a abrir. No sé qué significaba esa alerta y me preocupa un poco. No sé ni cómo entrar en una privada. ¿Cómo voy a entrar? Con la esa se podrá. No, pues no sé ni siquiera cómo unirme a su partida. A ver, vamos a investigar. Vamos a ver si nos contesta el Roctu. No, no voy a poder. Híjole. No, pues vamos a jugar una. Edward-bajo-y-bajo Hola, LH. Edward. Hola, Geo. Qué grato verte, tan linda como siempre. Batallando. ¿Cómo estás? Batallando porque no pude ni unirme a la partida que estaban jugando privada. No supe cómo, la verdad. Vamos corriendo, pero ya aquí estamos listos para esta cosa que va a estar para llorar. Nos van a explicar las reglas. Todo el show. ¿Tú cómo estás, Eduard? ¿Descansaste? Ya nada más estoy esperando a que se unan a las salas de voz para que nos expliquen y saber qué show. Necesito sacar pantallas. No sé cómo le vamos a hacer.
Además, ni siquiera las conozco. Lo cual me preocupa. Hola, Jiracho. Ay, auxilio. Edward-I-LH. Guau, qué mal. Ojalá que puedas unirte en la siguiente. Yo estoy bien, gracias. Corriendo de la tienda para alcanzar a verte por última vez. Jirach cero. Ah, sí. Gracias por seguirnos, bienvenido. Realmente los estoy siguiendo. ¡Ah, no! Tengo ni idea de cómo va esto. No sé qué pez. Qué bueno que regresaste. Que alcanzaste a llegar. Yo nada más estoy esperando a el canal de voz. A ver cómo nos va. Estoy nerviosa porque no hemos jugado esto en hace un buen. Ayer estuve jugando, ayer estuve aprovechando, pero pues no. Y ahí se escuchan de fondo al Rob 2, es porque lo tengo en el teléfono. Bueno, en la tablet aquí enfrente. Edward-I-LH. ¿Qué puedo decir? Iba a hacer hasta lo imposible con tal de venir a apoyarte, así sea con una simple view. Ay, no, no es una simple view, es que das. ¿Y cómo se los quito? No sé qué pex. Ni siquiera he podido agarrar una de esas cosas, por Dios. Vamos ganando, vamos ganando. No. Edward-I-LH. Trata de calmarte. Este juego es muy frenético, pero si te enloqueces es peor. Sí, lo sé. Pero pasamos. Quedan 15 minutos. Ojalá si estuviéramos jugando ya en el torneo. En los aros. Bueno, al menos este sí lo ubico. No me va muy bien, pero lo ubico. El control parece que ya está funcionando. Esperemos se mantenga así. Edward-I-LH. Como tú misma has dicho, la idea es divertirte.
No, pues no. ¡Ay, no puedo agarrarme! ¿Por qué no se agarra? Edward-y-lh. Gracias por ese host con cero personitas. Gracias por el host. Ok, de este ya no vamos a pasar, pero quiero entender cómo brincar. Ah, no, es que ya vi que... ¡No! Ok, ya vi cómo aventar. ¡Ay, acá! ¡Siempre se clasifiqué! ¡Wow! Fui la última. Bien, ya se empezaron a meter a la sala. Pero vamos a esperar a acabar esta. Acabamos esta y nos vamos a la sala y a entrar. Ahora vamos a unirnos ya. Vamos a estar en el primer evento que seguramente a lo mejor lo hagamos. A ver, podemos hacer unos de compas así de vez en cuando, pero a lo mejor me gustaría hacerlo anualmente, así con premios grandes. Ahí escuchamos. Y bueno, esto lo estuve haciendo con Tanalcito. Tanal me estuvo ayudando mucho en lo que es la organización. Y de hecho él fue el que dijo la forma en la que vamos a jugarlo, que yo creo que es la forma más justa o la forma más agradable para que todos puedan tener oportunidad de ganar, ¿no? Porque si jugamos privadas, dando un ejemplo, no sé, por ejemplo Fortnite, pues obviamente el más pro es el que puede que a lo mejor gane, que te construya mucho y cosas así. En este caso, lo que estamos buscando es la competencia entre nosotros mismos, y yo sé que es mucho mejor jugar entre nosotros, porque probablemente sea más emocionante, pero creo que le da un toque más de posibilidades a todos, incluyéndome, pues también me pueden pasar partidas buenas o malas, y dependemos del lobby, del equipo que nos toque, y de entre otras muchas cosas. Entonces, pues por eso se decidió que fuera de esta forma. Ya entró el Tanal por acá. A ver si ya entró el Tanal por acá. Hola. Y ya todo estuvo explicado, pero Tanal me va a ayudar a explicarles un poquito en qué consiste o cómo fue la inspiración de que fuera de esta forma, ¿no? Que viene de eventos, pues, por decir algo, pues, profesionales, eventos de Twitch Rivals. Entonces ahí más o menos les explica el Tanal qué es lo que haremos. Arre. Sí, realmente la idea salió de los Twitch Rivals que antes había de Fall Guys, que literal era lo mismo de lo que vamos a hacer nosotros, entrar a partidas solitarios en modo solos, en show principal, y jugar las partidas que alcancen durante el tiempo de 2 horas. O sea, en 2 horas van a tener partidas suficientes. Van a mandar captura de 6 partidas y si juegan más estaría perfecto, así ya seleccionan las que tengan mejor puntaje
Y bueno, ustedes ya le toman captura. Yo les recomendaría que le tomaran a todas y al final decidirán cuáles son sus 6 mejores. Y las de favor que las suban ahí a los canales donde dice captura 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para la personita encargada va a contar los kudos, que son los puntos recabados en cada final de partida, y se suman. Y al final el que obtenga más puntos, kudos, va a ser el ganador. Básicamente es así, a grandes rasgos, no hay más. Si les sale un error en cualquier partida, igual lo mismo, tomarle captura al error, si lo saca de la partida o el servidor, no sé. Y pues ya se les dará más tiempecillo para que jueguen esa partida, que pues chance y se queda a medias, ¿no? Y pues creo que nada más es Tokio. Sí, yo quisiera agregar que los resultados, o sea, terminando las 2 horas, yo creo que aquí me voy a quedar un ratito más y luego después nos vamos a concentrar en el canal de Tanal, porque él va a poder mostrar una tabla que yo creé en Excel, en la cual van a estar, May me va a ayudar. May es una persona importante también en esto, porque me va a ayudar a hacer la suma de todos. Va a ser la persona que va a estar mientras nosotros jugamos. Va a estar, si ustedes las van subiendo, ella las va a ir agregando. Si las suben al final, pues bueno, hay que esperar a que termine de agregar todas. Entonces, pues también es una gran parte importante la Umay Mai. Y pues bueno, ya estamos a casi nada, nada más ustedes díganme, iniciamos a las 5 en punto y a las 7 terminamos. Y como les digo, al final pues vamos a ir al canal de Tanal, porque él tiene la posibilidad, pues yo como transmito de consola, pues no puedo mostrarla para que sea más transparente todo. Y Tanal por ahí va a mostrar los puntos que logró cada quien. No sé si podamos ponerlo en posiciones. Yo creo que se puede acomodar por orden ascendente. Y por ahí ver más o menos. Porque yo lo tengo por orden alfabético, lo que es la lista de las personas. Y pues nada más a ver si tiene alguna duda antes de iniciarle. O sea, son partidas normales. Y las mismas normales se sacan las capturas. Sí. Ahí puse creo que preguntas, puse ahí qué es la captura que se tiene que sacar, que es ya al final cuando tú pierdes. Claro que tienen que sacar, porque si salen antes de que pierdan, no les va a salir esa pantalla. Y pues tratar de ser lo más rápido. Yo creo que el objetivo va a ser llegar a las finales, pero también pues echarle ganas para ganarlas si se puede, porque es más posibilidad. Pero el hecho de que tú llegues a una final ya te da muchos puntitos de eso. Okay. Va. Y yo creo que pues mientras esperamos, y si ustedes quieren y se animan, pues jugamos otras partidas privadas mientras estamos esperando ahí los resultados. Pues avisen cuando ahí empezamos. Va, pues a las meras 5. ¿Alguna otra duda por ahí de alguien? Nerviosos. Sí, hola, mucho. ¿Me escuchan? Hola. Emocionados. Hola, se me escucha. Me sudan las manos. Yo no estoy nervioso porque como sé que no voy a ganar. Pero sé que no quiero quedar de las últimas. Eso es lo que me pone nerviosa. Tal cual. Todos tenemos las mismas posibilidades. De hecho, entre la lista yo tenía unas personas que eran gente que tiene más de 2,000 coronas, pero Tanal me dijo, no, a ver, tranqui, esos no. Y dije, bueno, yo por invitarlos, porque el hecho de hacer esto es como que Rob y Tanal y amigos, ¿no? No estamos viendo quién juega mejor, porque realmente a lo mejor no hay muchos pro players por aquí. Pero lo hablo también por mí, porque yo también soy un tronco, juego súper mal. Entonces el chiste es divertirnos. Ir a divertirnos, pasarla bien. Ay, no me viste ahorita, acabo de perder. Te dejaste ganar. Todos sabemos que te dejaste ganar. Le da chance. Pero el chiste de eso. Ajá. Bueno, Gina dijo algo importante. Gina me dijo, oye, vamos. Bueno, en su estrategia me dijo, entonces voy a jugar 1:50 y los últimos 10 minutos me dedico a mandar las capturas. Eso sí. Ahí aparece la hora de su mensaje. Siendo las 7, después de las 7 ya no se puede mandar, que se sepa. Para que hagan su estrategia de la mejor manera
y que no se les pase nada. Por más que sea una partida mala, manden, porque todo suma. Pero podemos... Pero, profe, yo no tengo internet, profe. No, hombre, ¿cómo? Oye, pero si subo una y ya llené las 6 y resulta que tuve una mejor al final, ¿la puedo borrar alguna? ¿O ya no se pueden borrar una vez que las mandes? No, porque pues es que después Mai, como las vayan subiendo, pues ella va a empezar a agregarlas al Excel. Ok. Entonces, pues a lo mejor lo más importante, yo aquí traigo una libreta, sería eso, ¿no? Como que tener dónde apuntar y no sé, de que partida una hice tantos y luego ya al final solo buscas la mejor, ¿no? Qué buena estrategia. ¿Verdad? No se me había ocurrido. Yo no lo entiendo. Sí. Sí, pues bueno, échale muchas ganas. Sí, oigan, o no, también no podría ser que las capturas se manden 10 o 15 minutos después para que te dé chance de subir todo y poderlo buscar. Pues yo te recomendaría que las guardaras de una vez, o sea, de que termina la partida, la guardas y ya, sigues jugando, porque si no te vas a tardar mucho. Claro, yo lo que voy a hacer es abrir un board y voy a ir ahí pegando y al final reviso cuáles son las 5 mejores, ya. Yeah. No es cierto, Cisco, sí, ¿no? Creo que es Cisco. No, sí. Ustedes pro player, ¿aproximadamente cuántas partidas se hacen en 2 horas? Depende, si eres como yo, como unas 50. Porque es tu primera ronda. Es importante que sepan que ahorita las partidas están saliendo muy cortas, ¿eh? Están saliendo prácticamente una de carrera, una de supervivencia y final. Entonces yo he estado haciendo prácticamente rondas de 3. Ahorita jugué yo también y fue de 3. Es que depende también cuántos se eliminen. Pues bueno, los rinocerontes que los tumban a todos de una sola jalada. Ahí sonó muy feo eso. Entonces no hay una próxima. La segunda ronda me tocó rinocerontes y la final fue yo y otro cabrón. Bueno, otro cabrón y yo. Y ganaste, no. Y perdí. No, sí. Digo, tenía perdí. Fe. Porque soy muy malo. Perdí. Tenía fe en ti y me fallaste. Pues bueno, sin más que agregarle, sí, no, mejor vamos a hacerlo así como está para todos andar a contrarreloj y que sea también un muro que tengamos que saltar también, ¿no? Que sea algo que nos esté teniendo en contra. Como que tener la presión de hacer las cosas también hace que juegues de otra manera y puede que tengas tanto mejor como peor desempeño, ¿no? Entonces creo que sí funciona que sea de esa forma. El tiempo en contra ayuda y perjudica a todos. Ya me estás presionando, ya no. Ah, ya se va, ya va a empezar, está bien. LOL. Ya, pues bueno. Vámonos pues. Muchas gracias. Bye. Échale muchas ganas y que gane el mejor. Suerte a todos. Suerte a todos. O el mejor suerte. Sobre todo a Cisco. Sí, pasa la primera ronda. Muchas gracias. Suerte a todos. ¡Suerte a todos! ¡Díganlo! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Viva AMLO! ¿Qué? Estamos esperando. Pues vamos a darle. No sé cómo va a salir esto. Pero, pues le vamos a echar ganas, ¿no? Edward-LH. Mucha suerte en estas rondas, Geo. Si puedo ayudarte en algo, solo dime. Por si acaso, desactiva los canjes y el speak. No, mira, el speak sí lo voy a dejar porque prefiero sí estarlos escuchando. O no me desconcentra tanto el speak. Los canjes a lo mejor sí, eso sí no los voy a estar haciendo, pero no los voy a desactivar. Vamos viendo. Tengo agua. Tal vez en una de esas que esté cargando, corro por el agua porque no tengo tanta. Pero a ver qué tal nos va. Tiny si llena además. Son 6. Consigamos 6 finales. Madres. Edward-I-LH. Ok, sé que tú puedes. Gracias. No había pensado lo de la libreta, ya la tengo.
se puede guardar capturas. ¡No manches! ¡Qué chorro! Lo malo es que no me dan muchos puntitos. Pero bueno, el chiste es avanzar. Logramos finales. Bueno, la ventaja es que, a lo que entendí, es, no somos tantos pro player. Eso es bueno. Digo, no son tantos pro player. Ay, oigan, ala, no somos. No dejes que te alcance el fango. No manches, este solo lo he jugado una vez y me alcanzó. A la primera. Híjole, de este no sé si pasemos. Edward-y-lh. Algún día serás pro player también. No, este no. No es tampoco que me interese mucho, la verdad. ¡No! Es que justo este no lo entiendo. Ya me mataron. Ya, dale. Ok, primera. Sacamos... 50. No son muchos, pero honestos. ¡Hola, Yao! Gracias, Yao. Estoy muy nerviosa. Es la primera vez que participo en algo de esta magnitud. Creo que la vez que hicimos la batalla contra los fenomenoides traía la confianza de que éramos un buen equipo. Aquí es muy complicado. Pero ahí vamos. ¿Cómo estás, Yao? ¿Cómo va tu dominguito? Estoy viendo de reojito al Rob. Es que tampoco quiero mandar... ¡Ay, gracias, Yao! No, estos torneos no son para divertirse. Para divertirse si estuvieran todos en el audio ahí, en el chisme. Eso es divertido. Pero sí, la verdad, vamos a ver qué... vamos a medirnos qué tal estamos. Híjole, estos además son nuevos. No sé qué tan nuevos, pero pues no, en la vida los había visto. Es difícil estar tantos en Discord. Sí, eso sí. Extraño mucho el torneo que hicimos de Xenomenoide. Con Xenomenoide, el de Pokémon Unite. ¡Hola, Loki! ¿Cómo estás, Loquillo? Ay, la verdad, sí, lo pasé muy bien. Porque además éramos los pro. ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo estás, Loki? Derti-4000. Los quiero a todos. Y ahí es donde digo, no sé si caí bien, si caí mal. Puta madre. Yao-yao. Tú siempre caes bien. Ay, ¿por qué me agarran? Edward-y-lh. Bien dicho, Yao. Derti-4000. Vas, Gina, tú puedes. Demuéstrales de qué chile sale la salsa. De quién es la mera mera. Tú puedes, subir una más que no los humilles mucho. Derti-4000.
sí, lo que dijo Yautuka es bien, aunque no sé el contexto, XD. Ah, no me pude agarrar. Y de nuevo llegamos. ¡No manchen! La otra vez estuve jugando y estuve llegando entre los primeros 10 y ahorita estoy llegando de últimas. No los voy a humillar mucho. Lo intentaré. Sé que Profe Mao juega bien, porque él sí lo juega. Bueno, no hay que decir de Rob tú, ¿no? Y de Tanal. Dirty-4000. Nah, que humilde Gina llegando de última. Hace rato tal cual fui la 40. Sí, pero me dan menos puntitos. Es el de las puertitas, ¿no? Me gusta mucho mi disfrazito de... Dirty-4000. Hashtag Gina para presidenta. Ay, gracias. ¡No! ¡No pasé! ¡No! Dirty-4000. Está muy bonita tu skin, Ubu, me la regalas. No creo poderte la regalar. No sé ni qué día la compré. Fue hace poquito que lo volví a abrir. ¡Ay, esto otra vez! ¡Maldita sea! Edward-y-lh. Esta es de las pocas veces que diré que apoyo un hashtag de loquillo. No, yo no quiero ser presidenta. No. Esto siento que nada más me quita tiempo. ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡Otra vez! ¡Es que de esta no paso! A ver, de esta... pantalla, bueno, pero hicimos más 145. Voy a revisar la captura. Edward-y-lh. Vas mejorando y por mucho, sigue así. De esta hice 50. De esta fueron 145. Va. Ay, no, el stream. Hola, Omega Calvo. Gracias, gracias por esa suertecita. De primer mensaje que nos tiene que dar buena suerte. Ya no quiero el de la lava.
Bueno, sí estoy jugando el show principal, ¿verdad? En este me solía ir bien. No. ¿Qué pedo con esa morada? No, me voy a caer, sí. Qué tonta. Hijos de la chingada. No mamen con los troll. No mames. No, pues nadie va a pasar. Dirty-4000. Gina dijo la 11D. No pueden ser asterisco, le da depresión asterisco. Perdón, Loki. Edward-y-lh. Chinga. Vamos, Geo, tú puedes. Esto no se acaba aún. Miren, mientras los otros sigan atorados allá atrás. ¡Ay, 10 segundos! Bajo 4000. ¡Casi se nos acaba el ahora tiempo! Aprendí nuevas 11, No, no, no. Edward-y-lh. Sí, por poco se nos acaba el tiempo. Qué bien, Geo. Dirty-4000. Gina ayer bicho en su especial me dijo una 11 asterisco llora asterisco. No, no nos hagas caso a los streamers groseros. Dirty-4000. Qué humilde Gina llegando de última para darle oportunidad a más gente. No, no quiero darle oportunidad a nadie. Dice que tengo que esquivar a los rinos. Esta no la he jugado. Esta sí es nueva. No, yo iba a pensar. Edward, está bien bajo, fácil. Loquillo, no se haga la víctima. Usted se buscó que bicho se la dijese. 85. Edward-y-lh. Wow,
Este de los Rhinos es muy similar al del Champ Cadenas en Mario Party. Ajá, sí. Pero son tres. 85. Estoy viendo al Rob 2 y se pueden aventar a los a las hojitas que están alrededor y esas te regresan. Entonces si estás atorado te avientas y ya te regresa. Este es el que ya habíamos hecho. Que igual es un relajo. No, ahora no me funcionó. ¡Alcancé! ¡17! No, no llegamos dentro del 50. ¿Qué onda con el hack? ¡Ah, sí! Miren, sí fuimos del top 50. Edward-I-LH. Y otra vez el de la lava. Ay, no, el de los aros. Yo solo espero que sí esté en show principal. No, pues no.
Híjole, no, pues no. Híjole. ¡Me falta uno! Gracias, amigo. ¡Ay, lo logramos! Fui una mala persona, pero lo siento. Uf. Edward-I-LH. Bien hecho, Geo. Ahí esperando el dorado. Edward-I-LH. No fuiste mala persona, ya que no hiciste trampa. Todo en la guerra y en el amor se vale. Siempre y cuando sea desde lo justo. Pues eso sí. Tenemos que estar bajo el foco. Esto está complicadín. Lo que no sé es cuántos pasan. Quítate, carajo. ¿Pasé? No, no pasé. Eliminado. Es que sí se me hace difícil. ¿180? Ha sido la que más ha tenido hasta ahorita.
patitas. 180. ¿Cómo estás, patitas? ¿Cuánto voy a ver manquear? Pues es que Rob Tutu hizo un torneo de Fall Guys. Y me invitó y pues 2 horas de juego, las 6 mejores partidas, las 6 mejores puntuaciones, básicamente. ¿A ti te gusta Fall Guys, patitas? No, no brinqué, qué tonta. No sé ni para dónde tengo que ir. Corre, 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 corre. Sí. Manquear por 2 horas, así es. No, que es constante. Así es, aquí realmente es constante. La verdad es que sí, porque sí te da la oportunidad de, pues, sacar tus 6 mejores puntajes y poder batallar contra los pros. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va. Realmente es un juego que no acostumbro jugar. Sí. No lo acostumbro en lo más mínimo, pero esta nueva, no he jugado las últimas Sunset 3 temporadas, ya no sé ni cuántas van. Pero, pues, ¿por qué no? Probémoslo. Y somos como, no sé, ya no supe cuántos streamers quedamos. Gustarme sí, pero solo con amigos, porque en squads hay un poco de estrategia. Sí, es un buen juego para hacer stream, definitivamente. Y en este caso, pues sí, venme a ver manquear, porque además es de, no mames, no mames, brinca ahí, ¿por qué no brincaste? Sí, le llegué a jugar un tiempo de cuando recién salió, pero pues no. ¿Hay brackets? No, no hay brackets. Es solamente vamos a subir las seis capturas en un canal de Discord que abrieron y nos vamos a ir al canal de Tanal al final, donde vamos a ver la puntuación. Entonces es todos contra todos y pues, los 6 mejores puntajes. De hecho sí, creo que no invitaron a pro players. Creo que hay pocos pro players. Somos más manquitos. Ah, hace rato en este me sacaron. Ah, yo no había conocido antes eso del Twitch Rivals. ¡Ay, auxilio! ¡Auxilio! ¡No, otra vez! ¡Maldita sea! ¡Ah!
85. Hola, Chris Gabo. Uy, pero ¿cómo sería un torneo de Berkuk? La verdad, eso sí no me lo imagino. 85. Sí, quiero llegar a ronda final, pero no he llegado a ninguna. Es que a mí me gusta ver Cook. Ah, Chris Gabo. Estaba viendo tus dibujos y me habías pedido una serafín, pero ya una serafín ya te la había dibujado, entonces te regresé los puntos. Edward-I-LH. Ánimo, Georgina, tú podrás lograrlo. Ya vas mejorando. Pues ahí vamos, ahí vamos. La vamos a lograr. Tenemos que llegar a finales. Eso es lo que quiero. Incluso a mí me gusta el de... Ay, gracias, Patitas, por el host. Es que incluso de Berkuk creo que podría funcionar de... Tú maneja a los dos chef. Creo que eso es bastante bueno porque no todos tienen esa habilidad. Me incluyo, me costó mucho poder manejar los dos. Chinga. Corre, 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 corre. Edward-I-LH. Oh no, eso sería horrible, un torneo así. A duras penas uno logra terminar una estrella en modo solitario, como para que ahora sea competitivo. No, pues no sé. La nueva alerta de host. Yo jugué 104 horas de un jugador, dos chefs. ¿Cuál es el problema? Pues no sé, nunca lo había considerado. ¿Tienes el All You Can Eat? Ay, pobre, se cayó. Me gusta el cascabel. Ah, pobre amigo. Siguiente. Híjole, casi llegaban. ¿Quién llega? Y se quedó en el aire, pobrecito. ¿Ustedes no se acuerdan con ese? Una estrella. No, nunca se queda en una estrella. Todos somos pro en este juego. Algunos son demasiado mancos. Tengo al Yucanity y me torture haciendo todo cuatro estrellas solito porque imagina tener alguien con quien jugar. That baby crazy. Mira, ese yo lo jugué con Dark. Cuando ves que Darkmine lo tengo los jueves aquí en stream. Ese fue de los primeros juegos que estuvimos jugando. Pero hicimos solo las tres estrellas de todos los DLCs. No nos aventamos las cuatro estrellas. Y de cuatro estrellas, puta, yo te puedo decir que Bro y Gris son los pro en cuatro estrellas. Hicieron la modo historia, bueno, el normal, cuatro estrellas, todos ellos dos. Y vendí mi alma. No, yo no la vendía por Overcook. Ese disfruto mucho con mi familia y pues mi familia no es muy pro. Mousepaw. Ya es que cuatro estrellas no solo es súper difícil, pero lo que más cansa es tener que repetir todo el juego. Edward-I-LH.
Yo tampoco vendería mi alma por Overcooked. Creo que por ningún juego lo haría realmente. Yo la vendería por Splatoon. Por Splatoon sí vendía mi alma. Mosbau. Y Overcooked 1 no tenía 4 estrellas originalmente, así que al You Can It las hace interesantes de maneras divertidas y estresantes. Oh. ¡Ah, maldita sea! ¡No! No me alcancé a agarrar. Casi la riego. Bien. Vamos bien, vamos bien. Edward-I-LH. GG. De nada me serviría. Sí, bueno, no lo sé. Tampoco es que me sirva de mucho tener un alma. ¿No? Yo digo. Voy a comer una barrita de cereal. La verdad no comí, solo comí unas palomitas. ¡Bicho! Bicho, venme a echar porras. Necesito ánimo. Edgar y Patitas están haciendo un buen trabajo. Bienvenido, bicho resucitado de entre los muertos. Gracias por esos beats. Bicho guión bajo Franco. Hola, amiga. Tú puedes, amiga. Recuerda que eres ingobernable, Ubu. Puta, no puedo ni subir. Edward-I-LH. Gracias por decir que estoy haciendo un buen trabajo. Me hace sonrojar. Pues claro que lo hacen. No, pues ya no pasé. Bicho guión bajo Franco. Edward hace un excelente trabajo, aunque hace muchos clips comprometedores, pero es la onda XD. Es lo mejor, los clips. Edward, aquí te espero, Patitas. LH. Pero bicho, no es mi culpa que usted se preste para sacar clips. Ay, no, yo sí dormí un montón. Y me faltó. Bicho guión bajo Franco. Que soy un meme andante, dice. Tengo que agarrar pingüinitos. Edward guión bajo I guión bajo LH. Exacto, igual que Dark 3000. Bicho guión bajo Franco. Vamos, amiga, atrapa a esos pingüinos XD. Bicho guión bajo Franco. El XD sobró en ese comentario.
Edward-I-LH. Atrapa esos pingüinos y lánzalos a lo Mario 64. ¡No! ¡Aquí sí lo necesito! ¡No! ¡Ah! ¡No pasé! ¡No manchen! ¡Estuvo muy feo! Ah, bueno, pero llegamos bien. 300. Edward-I-LH. 300. Changos Geo, por poco. No, por poco, estuvo bien difícil. Pero lo logramos, avanzamos bien. 300 puntitos. Nada mal. Son 6, 1, 2, 3, 4. Bueno, al menos ya tenemos las 6 partidas. Bueno, este al menos sí lo conozco un poquito. ¿Qué pedo? Edward-I-LH. Tal vez tengas las 6, pero eso no implica que aún no puedas mejorar tus puntajes, y yo sé que así será. Ya regué. Un chin bien perrón, como diría el buen Chiriberto. 30. No manchen, esa sí estaba buena. No le di clic. Pero van 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa no me sirve. Es que estoy haciendo el cambio de pantallas a la captura, a las de capturas. Edward-I-LH. Son cosas que suceden. No te castigues tanto, Geo. Pues ya es, al menos ya la eliminé. Además, más bien pensé que se me había desconectado el control. A Luis Usbro. Gracias por ese host con... Gracias, bro. Justo estábamos hablando de ti. Hola, Geo. ¿Qué hay? Edward-I-LH. Caos y destrucción, Cosmo. Caos y destrucción. ¿Cómo estás, Cosmo? Cosmo Nova guión bajo. ¿Quién va ganando? A Luis Usbro. La diversión. No oigo nada, dejo jazz y tomo cafecito. Cosmo Nova guión bajo. Bien, bien, ¿y tú? Aquí, bien.
tratando de pasar estas cosas. Ay, se me antojó el cafecito de bro. Siento que esta es de las menos difíciles. Cosmonova-bajo. ¿Con quién estás jugando? Ahorita estoy jugando sola porque es partidas públicas para el torneo de Robtu. Es Robtu, Tanal. Estaba, creo que Jiracho, pero no supe si se iba a jugar. Somos como muchos streamers. Uh-huh. Pero tienen que ser públicas. Y pues no nos ha ido tan mal. Bajo. Vamos por un café. Ay, si quiero. Mira, esto acaba a las 7. Y no he comido. Más bien voy a comer. Mantenerte en la zona de puntuación para obtener puntos. Usa los tubos para volver a la zona de puntuación si te caes. ¿Cuál es la zona de puntuación? No manchen. No entiendo. Cosmonova guión bajo. Pídete algo de comer. No entiendo qué tengo que hacer. Cosmonova guión bajo. Llegar al otro lado, no. No, tengo que mantenerme como que en la zona amarilla. No mames, esta ni llegué. O sea, no, ya pasaron 20, ya a mí me falta un montón. Qué difícil estuvo. ¿Cómo me salgo? Estoy perdiendo aquí, no sé qué está pasando. Oh, ya. /LH. F, el juego te ha troleado. Sí, muy feo. 120. Entonces puedo quitar la de 50. Se va la de 50. Vamos a regresar aquí antes de que se nos pase.
Tengo para hacerme quesadillitas. Ah, mañana me voy a llevar esta. Ay, ayer, Cosmo, les dije que sí fuéramos por los esquites y no quisieron. Y me hubieras dicho tú que sí y hubiéramos ido. Hace rato aquí nos fue súper raro con los troll. Edward-I-LH. ¡Ah! Qué mal eso de los esquites. Cosmonova-bajo. Silvia no quiso, ¿yo qué? Ay, si no quiere Silvia, cuando yo no puedo, ustedes dos de todos modos se van. Ya, ya está bien, ya vi. Ya vi cómo va la cosa. ¡Ay! ¿Por qué estoy brincando mal? Estoy brincando antes. Cosmonova-bajo. Prefirió quedarse a jugar Mario Kart. Lo sé, y porque tú y yo, y no me dijiste tú que sí podías. Edward-I-LH. O sea que si Silvia quiere lanzarse de un quinto piso, por ende Casmo lo hará. No, no es si quiere lanzarse, es si no quiere lanzarse. Ella era la organizadora. No, tú fuiste el que dijo, ¿no? Corre porque ese maldito te quiere agarrar. Ya, pasamos. ¡Ay, una palmerita! No, ella lo comentó el miércoles en tu stream. Ah, mira. Pues qué mal, tendré que ir a comer esquites a otro lado. Estoy viendo el stream de Rob y hay algunos que no sé ni cómo se juegan. Como la mayoría de los que nos han tocado. ¿Quién tuvo retuvo? Tengo acá arriba. Ah, tengo ropa aquí atrás. Vamos. Este es diferente. Edward-I-LH. Wow, qué ingenioso para poner de apoyo para la cabeza, usar ropa. No, realmente se me pasó. ¡Ah! ¡No! ¡Maldita sea! No.
No, ya no pasé. No, pues ya quedaba uno. Ochenta y cinco. Ya tengo 3 de 85. ¿Cuántas coronas? Ninguna. De hecho, nunca he ganado patitas. Desde que salió el juego, nunca he ganado. O sea, mis coronas son por recompensas, pero nunca he ganado una corona. Lo siento, patitas, te he fallado. O he triunfado como manca. También es una opción. Yo conozco muchos como yo. Edward-I-LH. Creo que patitas se refiere a las otras coronas. No, pues no. Jejeje. No tomo corona. Se las debo. Yay. Vamos bien. I'm so serious. Miren el de Mulan. Mi chico es la razón. Es una marca de cerveza. Oshi. Mousepaw. Más bien fuera de mi círculo de amigos, creo que nadie gana nunca en Fall Guys y me pregunto por qué. Ahora el círculo de amigos que juegan Fall Guys son speedrunners. ¿Qué haga? No, pues es que nosotros somos muy malos, no sabemos sus trucos. A mí me cuesta brincar, agarrarme, saltar, aventarme. O sea, es esa falta de, pues, de práctica. Básicamente. Porque igual yo veo jugar a Rob, tú no manches, juega súper bien. Sí me pregunto por qué no puedo jugar así de bien. Ah, chocolate. Ok. No, aquí son cervezas. Mousepaw. Mi conclusión es que les faltó jugar plataformeros de pequeños y toca darles cursos intensivos para que ganen en Fall Guys. Sí, la verdad es que sí.
Yo sí suelo ser muy mala. ¡Ay! ¡Casi pierdo! Mosbau. A jugar celeste. De hecho, ese lo tengo pendiente y ese me da mucho miedo. Creo que voy a ser súper manca en celeste. Sí, ya lo tengo. Por ejemplo, aquí yo no sé. Este lo he visto, pero no sé cómo se juega. Cris Gabo guión bajo de guión bajo Mujigüera. Miedo. Un lolcito o miedo. Mospau. Tener no es jugar, a jugar celeste. Edward guión bajo y guión bajo LH. Ufas, y el Ori no te lo va a pasar Dark. Mospau. O a Hat Intime. Mousepau. Life hacks. Si tienes el balón y te agarran, puedes soltarlo, y cuando te dejen de agarrar vuelves a cogerlo, así el balón no es lanzado a Narnie. Vamos perdiendo. Ah, no, vamos ganando, ¿no? Ah, sí lo anoto. Edward Guión. ¡Gané! Ganó el equipo. Ganó el equipo. Pues mira, como nunca tuve el balón. ¿Final? Edward Guión bajo y Guión bajo LH. GG. Gracias. Hay que meter presión para que no se relaje. No, pero es que no sabía cuál era mi puntaje. ¡Ay, no! ¡Gigapudín! Bueno, ya llegamos a nuestro primer final. Muy bien, muy bien. Lo logramos. Sigamos, sigamos. Una hora después de juego, primer final. Nos faltan 5 finales más. Edward-I-LH. Mousepau, acá no hacemos ese tipo de cosas. O bueno, por lo menos yo no lo hago. Yo acá estoy es para motivar. Aquí todos presionan, motivan, hacen lo mejor posible. Mousepau. Mijo que toca presión para la primera corona. Ni siquiera estuve cerca de la corona. Cris Gabo guión bajo de guión bajo Mujigüera. ¿Y si haces una quedada en Tula? No, pues no, nos queda lejos. Edward guión bajo y guión bajo LH. La presión no siempre sirve, ya que la podemos desestabilizar y por ende perderá más rápido.
300. Bien. Ya llevo dos de 300. ¿Por qué si el otro no era final? Y nos deshacemos de una de 85. Ok. Ya llevaba otra de 300, no sé por qué. Aquí cada quien puede apoyarme a su manera. Presión, apoyo. Entonces un poco de ambas. Exacto. Gina, vas perdiendo mi... Ajá, exacto. Esa es una muy buena, patitas. La tomo. Mija, vas perdiendo. Bicho guión bajo Franco. O Beats. Uy, Beats. Ay, gracias. ¿Qué ando? Cris Gabo guión bajo de guión bajo Mujigüera. Yo te apoyo diciendo cosas que no tienen nada que ver, Ubu. Gracias por los beats, bichito. Ay, no inventen, esta tiene un buen que no la jugaba. Edward-I-LH. Claro, pero en la madrugada en el stream de bicho me decían que no fuera tan cruel, que tienen corazón, y un largo etcétera. Y un largo etcétera, ¿de qué? ¡No mames, no! ¡Uf! Apenitas. ¿Qué tiene con... y un largo etcétera? Bicho guión bajo a Bichito Franco. Siempre le hacemos batalla. Como que un largo etcétera. O sea, gracias por el cumplido. Ah, ya le dicen etcétera. Etcétera. Pues miren, fueron 9 partidas en una hora. 10 partidas en una hora. Un smash o bajo y guión bajo LH. Diablos, bicho, no me refiero a eso. Me refiero a las quejas por el menos 10 de 10. Puta, este otra vez. Ok, creo que podría quedarme en esa plataforma verde. Ok, ya vi que se mueve. Bicho guión bajo Franco. Arroba Eduard guión bajo y guión bajo LH es que especifique carita riéndose. ¡Ah! ¡Ah, no! No, ahora sí me caí. Edward guión bajo y guión bajo LH. ¡80! Vamos, Geo, tengo fe en ti, sé que lo lograrás. ¡Lo pasamos! ¡Sí! Gameplay interesante aquí. ¡Ay, gracias, patitas! ¡Favor, qué me haces! Soy muy fan tuyo. Mosbau. Digo, tú puedes, Gina Gogo. ¡Ay, gracias! Edward-I-LH. Lo sabía, Geo. ¡Ay, qué estrés!
Tun, 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 tun. Aparecerán burbujas en zonas diferentes. Salta sobre ellas para hacer que exploten. Ok. Válgame Dios. Bicho guión bajo Franco. No es ni uno ni dos, es tres. Cris Gabo guión bajo de guión bajo Mujigüera. ¿Puedo decir algo para motivarte? ¡Claro! Cris Gabo guión bajo de guión bajo Mujigüera. Por cada partida que no consigas la corona regala 5 subs. ¡Caray! Híjole, no. Mi economía no da para eso. Eduard-I-LH. Y por cada comentario de ese tipo, Cris Gabo se gana 5 minutos de timeout. No, pobre Cris Gabo. ¡Me falta una! ¡Oh! ¡Fuimos la última en pasar! ¿Qué estrés? Vuelvo a lo mismo. ¿Qué estrés? Edward guión bajo y guión bajo LH. ¡Puri, puri! ¡Puri, puri! ¡Sigo con el guy! ¡Ya, puri! Edward guión bajo y guión bajo LH. Bien hecho, Geo. Lo estás haciendo muy épico. Híjole, hexagonia. Nunca he ganado en una hexagonia. Hexagonía. Pero bueno, ya llegamos a otra final. No sé brincar, por eso es que prefiero correr. Animo Geo, esto no será capaz. ¡No! Tú puedes. ¡No! Ya perdí. Fui la segunda en morir. Muy bien. Otra final. ¡Ah! Me dieron bien poquitos, 160. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yo creo que a la media empieza a subir. Pues ya, mira, ya tengo las dos de 300. Está bien. Farmeando finales, sí, patitas. Lo malo es que pues no me sirve farmearlas. Me sirve tener los puntos. ¿Por qué solo me dieron 160 y la vez pasada me dieron 300? No entiendo la diferencia. Edward-I-LH. Pero mira cómo vas mejorando en esto de llegar a las finales. No entiendo mucho del juego,
pero quizás te dieron más poquito pro haber terminado los anteriores juegos muy cerca del límite. Sí, puede ser. Porque en los anteriores sí estaba quedando en los primeros 20, en los primeros 50. Tun, 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 tun. Harta florecita. ¡Ah! ¡Otra vez! Bueno. Vamos bien, vamos bien. Muy bien. Estuvo bien. A ver, quiero ver cuántos puntos le dan a Rob tú por haber ganado. ¿Cuántos puntos te dan? ¡Ay, te dan 1000! ¡No manches! Lo que llevo de todas mis partidas. Híjole. Ah, lo que me dijo que lo soltara. ¡Ya que se acabe! Bien. Clasificamos. Tun, 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 tun. No manchen, 622, ya hay que empezar a subir las pantallas. Se acabó, ahora los amarillos fueron sacrificados brutalmente al limbo. Así es, sus almas reposan en el inframundo. Pues así, con un poquito de... Me costó un poquito, pero pues lo logramos. Edward-I-LH.
Ufas, se ha pasado rápido esta hora. Sí, esta segunda hora sí se fue muy rápido. ¿Qué hay que hacer? Ya vi. Tener cuidado con los trolls, eso hay que hacer. Eduard-LH. Changos. 250. Híjole, eso estuvo muy cerca. A ver, 250. 300. 300. Ciento ochenta. Okay, se va este de 145. No, no es cierto. Se va la de 120. Otra vez, ahí va. La que no podemos pasar. Ay, no, de esta ni siquiera voy a sacar que screen. Ay, fueron 100. Ay, ¿por qué las hacen tan difíciles? Tiene 5 wins seguidas el Robtu. Sí, pues no inventes. Obviamente eso es ser pro. LH. Animo Geo, tú diviértete y disfruta del juego. Chichim. Cuenta la fruta y evita el fango que va subiendo. Cuando aparezca una cantidad en la pantalla, quédate en la baldosa de la fruta correspondiente. ¿Cuenta la fruta? No entiendo.
¿Es del que había más fruta? No entendí. Siguen siendo más cocos. No, era el plátano. No, pues no le entendí. Ok, Google, para. No le entendí. Bye, patitas. Un momento, todos perdimos. Edward-I-LH 30. Changos, hoy no fue el día del plátano. Más bien, sí fue el día. Hoy era el día del plátano. A ver, vamos a subir. Captura 1. Esta. Captura 2. Esta. Voy en la captura 3. ¡Ay, otra vez! Cuenta la fruta. Cuando aparezca una cantidad en la pantalla, quédate en la baldosa de la fruta correspondiente. ¡Ah! No, pues ya entendí. La otra pude haber ganado. Tres plátanos. Dos. De esas cosas. Cuatro plátanos. Cuatro plátanos, dos y una. Edward-I-LH. La idea es estar en la baldosa que menos frutas tiene. No, no, por ejemplo, si te das cuenta, en la pantalla dice cuatro. Quiere decir que de qué había cuatro frutas y había cuatro plátanos. Yo también pensé que era la que tenía menos, pero no. Entonces, por ejemplo, desayuna, dos, tres. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 2. 4 rojas, 3 verdes y 2 moradas. 4 rojas, 3 verdes y 2 moradas. Oh, ok, ya entiendo. Dos verdes. No, eran 2 moradas. Ay, no, pues ahí me falla esa parte de la memoria. No puede ser. Esta va a ser la captura 3.
Captura 1, captura 2, captura 3. Vamos a la captura 4. Vamos a esperar la 4, la 5 y la 6. Esas las vamos a dejar casi al final. Tengo duda, ¿ya Tanal también está en directo? Ah, sí, ya está también Tanal. Porque con Tanal nos vamos a ir al final. ¿Qué hay que hacer? ¿Llegar a la meta? Como que nos cambiaron en esta media hora, ¿no? Edward-I-LH. Sí, ha habido muchos cambios en esta última media hora. No mamen. Bueno, pasamos. ¿Cómo? No lo sé, pero pasamos. Edward-I-LH. Lo importante es que pasaste. Sí. Eso sí. ¡Ay! Esa fresa no la vi. Maten a uno, pero no a mí.
Yay, pasamos. Edward-I-LH. GG. GG. No, ¿por qué? ¿Pudieron quitar todas? O sea, ¿pudieron mejor cambiar esta en vez de quitar todas las demás? Edward-I-LH. Oh no. Así es. O no. Al fin. Luego, no, ya me perdí. ¡Maldición! ¡Ay, 215! Edward-I-LH. Tranquila, Geo. Mejor aprovecha y bebe algo. Hoy sí no he ido por agua. No, ahorita. Vean, ya faltan 15 minutos. Mejor aprovechemos para acabar esto. 215. Esta. Nos faltan subir 3. ¡Uy, qué suerte! No sé si voy muy bien o ya me desconectó el internet. ¡Guau! Llegamos en primera. Eso estuvo chida.
Ojalá me valgan algo. Edward-I-LH. Bienvenida a mi vida cuando jugamos Mario Kart los miércoles y voy en primer lugar. ¿Ya me desconectó? Patitas estaría muy orgulloso de mí. Edward-I-LH. Exacto, ir en primer lugar y todo por estar desconectado. Ya saco clip de este primer lugar. Ay, gracias. Lo logramos, lo hicimos muy bien. A ver si ahora no vuelvo a perder aquí. Ah, ya que se acabe, por favor. ¡Sí! ¡Ay, quedan 13 minutos! Edward-I-LH. No supe ni en qué momento se murieron tantos. Pulsa el botón para conseguir puntos y derrota a tu rival. Ok, solo hay que apretar botones. Al parecer. Edward-I-LH. Ufas, el machac botones. No, me lo ganó. No. Edward-I-LH. Ya está listo el clip, y he de decir que al verlo de nuevo, da ternura como dices wow, llegamos a la primera. Espero que no suene muy raro. No, yo le echo ganitas. Thank you.
Y perdimos. Maldita sea, me lo ganó. Alan GB 182. ¿Qué rollo con el pollo? ¿Qué onda, Dante? Edward-I-LH. Sé que le echas ganas. Y quedaban cuatro. Que no suene raro lo del comentario que me dio ternura. No, 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 muchas gracias. Ay, pero me deberían de haber dado buenos puntos. Alan GB 182. 250. ¿Qué cuentas, Gina? Pues aquí Eduardo ya estamos contra reloj, acabando este... Bienvenido a @alangb182. Acabando este torneito. 250. Ok, Google. Para. 250. Ok, vamos a subir este. 4. Captura 4. Vamos en la captura 5. Vamos a subir esta. Suponiendo que esta va a ser la última que vamos a correr. Captura 1, captura 2, captura 3, captura 4, captura 5, pues nos falta una captura nada más. ¿Qué onda, Dante? ¿Tú cómo andas? Alan GB 182 @Eduard-I-LH que pez. ¿Ya eres Master 1800? ¡Ah, qué chingón me dio eso! Ese ya no tanto, híjole. Alan GB 182. Aún no, pero cuando pueda lo intentaré. ¡Corre! Bien. Quedan en Master 1800. En 1400 te dan, creo, no sé, te dan cosas de... ¿Qué tal vas, Gina? Te dan cositas al 1400 y al 1800. Bien, Yao, pues ya quedan 8 minutos, no sé cuántas partidas más. Ya subí, me falta una pantalla. Y pues vamos a ver cuántos puntos logramos hacer. Edward-I-LH. Bienvenida de nuevo, Yao. Ah, la otra vez sí pasé esta. Esquiva y cae.
puedes, tú puedes. Corre, corre. Corre y no te detengas. Ah, se me estorbó. Bien. Cuarto. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo bueno es que sí nos llevan buenos puntos de esa partida. Ah, ese no quiso llegar. Si no llegaba su compañerito. Ah, no, sí, fue un troll. Alan GB182. ¿Para cuándo es Platón? Yo creo que... espero que pronto. Edward-I-Bajo lo jugaremos. Wow, llegaste en top 20. Sí, pero ahí es donde ya no empiezo a entender. Creo que es el top 20 de todos. O sea, de cuando iniciamos. Creo que sí. No manches, ¿otro de tubos? Ay, Dios. Edward-I-LH. No creo, ya que decía top 20%, creo que fuiste de las primeras en llegar. Es que eso es lo raro. No. ¿Otra vez? ¡No! ¡Llegamos! ¡Sí! Lo malo es que no me van a contar los puntos. Creo que hice más de 180. Alan GB182. Ah, me estresa un poquito. A ver si alcanzo a subir esa pantalla. Edward-I-LH. Lo estás haciendo muy épico, Geo, pero ya viene F por Discord. ¿Cómo que ya viene F? Ah, sí, por el tiempo. Pues mira, ya es la última. Confío que no dure 2 minutos. Sí tengo el pulso bien acelerado. Yao-Yao. Rob está en su stream con prisa por mandar las capturas XD. Sí, yo ya las mandé, solo me falta una. Sí te da tiempo. Ya las tengo, o sea, ya nada más me falta una, que es esta. Porque esta sí estoy segura que va a ser más puntos de la última que tengo por enviar. Chingüets.
¡No! ¡Ah! Bueno, no fui la primera. ¡Ah! ¡Rápido! ¡Sal! Alan GB 182. Corre, corre, corre. Super F. 265. Captura 6. Edward-I-LH. Corre, Geo, corre. Entró justo a las 19 horas. A ver, vamos a entrar al Discord. A ver si escuchamos algo. Qué bueno que las empezamos a subir antes. Ufas, muy cerrado. Sí. Creo que tenemos buenas oportunidades, buenas posibilidades, chavos. Edward-I-LH. Yo también lo creo, lo has hecho muy bien, Geo. Pues ya estaremos viendo, vamos a unirnos ahí, a... veamos qué tal. No, ya no quiero jugar más, a ver, vamos a ver qué tenemos. No hay nada de eso. Logramos avanzar un buen nivel. Miren, un T-Rex. Ah, ese está bonito. Ahí no son muchas coronas. Babosa espacial. Espacial. Ah, ese sí lo voy a comprar. Buenas, buenas, ¿cómo les fue? Del haber, ¿no? ¡Ah, horrible! ¡Holi! Mejor de lo que esperaba. Siento que mal. Horrible. Puebla, ya no quiero nada. Fíjate, a mí me faltaron mandar dos capturas, ¿eh? Con eso te digo todo. Pero toma, mira, eso, ah. Una de tus capturas no, equivale a todos mis puntos, Robo, o sea, no inventes. Oigan, yo no me topé con nadie más que con mi esposo. True. Oye, a mí me dijeron que Seth Titán te descalificó, ¿qué pedo? No, pues, a ver, pues, creo que fui, ¿cómo se le llama? De las propias reglas fui afectado, pero estuvo bien, me gustó. ¿Les parece? Si quieren platicar un poquito cómo les fue, Foquita, pues si quieren todos, si quieren nadie, no sé, quien quiera y quien no quiera, ¿no? Pero como está aquí el orden dentro del voice, ¿quieren platicar cómo se sintieron o así? La verdad es muy depresivo decir eso. Sí. Ah, tenemos salud. Lo bueno que nos divertimos.
No tanto. Sí. Bueno, yo sí me divertí porque estaba escuchando a Rob y también estaba escuchando a mi esposo. Entonces fue divertido. Ah, doble. Combo. Eso sí. Ah, el combo. Ay, qué rico. ¿Yo qué? ¿Cómo? Creo que la decisión más difícil fue cuando me tocó la final con mi esposo y fue así como, oh, mucha presión. Así de, no hay amigos, no hay amor aquí. Eso sí. Pero bueno, pues como sabían, hay un premio que va a ser en dineros. Va a haber dineros de premio para la gente primero, segundo y tercer lugar. Y dependiendo de dónde sean, yo creo que vamos a ver la mejor forma de hacerlo. Ya si ustedes quieren, puede ser el dinero directamente de una cuenta de PayPal o depósito en alguna tarjeta o suscripciones directamente. A mí me hubiera gustado que fueran suscripciones, pero pues bueno, a lo mejor también le sirve a la gente que le echó ganas también el dinero. Yo creo que estatus social. Ajá, estatus social está bien. Un reconocimiento y ya. Claro. Un reconocimiento así tipo PowerPoint ahí. Ay, sí, denos un reconocimiento del cuarto en adelante, por favor. Andale. Porque le echamos ganitas. Le echaron ganas. Ajá. No, pues yo creo que por ahí vamos a subir la tabla para verla y compartirla. Y que... Ándale, la tabla. Sí, para aburrirse del último. Voy a hacer yo que no mande dos. Bueno, que comience el bullying, ¿no? Ajá, de una. No. ¿A quién se le olvidó las capturas? Ay, y yo organicé el torneo. A Rob se le olvidaron. Sí, soy. Bueno, yo ahora mismo, Tanal, ¿andas en vivo ahorita? No nos escucha. Lo tiene no, silenciado. Sí, está en vivo. Es que decía que tiene 10 minutos, ¿no? Bueno, porque tenía error. Algo así comentó. Ah, ok, sí, es cierto. Ándale, bueno, yo voy a ir para allá, o sea, yo voy a terminar mi stream, voy a hacer este raid para allá. Y él, pues ahí va a tener, esta May está subiendo las cosas, ¿no? May anda ahí que no sabe qué está haciendo porque hay gente que está mandando. A ver, ahorita que estamos todos, hay gente que mandó después de la hora, incluyéndome. Víctor Javier. Ya ganaste. Para ser justos, pues no hay que aceptarlas, ¿no? Las 19:00 es la última. Es que yo la mandé justo 19:00. Claro. Sí, tendría que contar todavía, pero ya pasando eso ya no. Va. Claro, 19 con. Pero no sé, pero eso fue la regla. 19:01. Sí, yo no mandé. Y creo que no es justo para la gente que a lo mejor administró sus tiempos. Estuvo por ahí calculando. Exacto. Y pues, bueno, pero ustedes dicen, porque si ustedes les dan chance, pues les damos chance. No tengo piedad. No, mátalos. No, no, las 19:00 para adelante ya no. 19:01 okay. Para adelante May. Ya. Si escuchaste, May, entonces así lo hacemos. Que creo que me está preguntando eso, que hay gente que está mandando después, creo. Creo que los que iban a marcar después, hay informe de error nada más de Tanal y de Focaso, ¿no? Ah, sí, exacto. Solo ellos dos, ¿no? Claro. Bien. ¿Me escuchan? Yes. Ya, mira, lo que tengo que decir es que yo tenía un problema cuando estaba entrando al Fall Guys. Me salía que no me estaba mi cuenta de Epic. Entonces estuve una hora así hasta que ya me lo solucionaron el problema. Y recién ahorita estoy jugando. Ya han enviado capturas. Bueno, gracias. Pues mira, te podemos dar chance por ser buenos, hasta las 7:30 tú síguele jugando y pues al final sería 1 hora y media lo que tú estuviste jugando, ¿no? Sí. Entonces, pues yo te digo esa media hora mientras que May está haciendo el relleno de la tabla. Sí, porque ahorita yo aquí tengo la tabla en línea también y aún faltan algunos por agregar, o al menos puede ser que esos no hayan participado y ahorita los borramos para que no estén ahí llenando. Y pues ya, no sé si quieran ahorita mientras estamos. Ah, bueno, es que si Tanel está jugando ahorita, pues decía para sí. Mientras de echarlo de chile. Si las armas las privadas, Rob, arma tiendas privadas por ahí. Va. Yo Jalisco. Sí, sí.
Sí, es lo que iba a decir, pero no es titanal. Omega, este... ¿Quién me dijo puto? Chidante. LOL. Pues sí, eres, pero ¿quién te dijo? Sorry. No sé lo que estoy viendo, no sé. Pienso que es el pinche Bob. Nadie lo negó, pero... No, no digas nada. Hey, Alesgo ganó, buenísimo Alesgo. También Jimeco, que hace poquito dijo que ganó su primera corona y volvió a ganar. O sea, no es cierto. Me agrada y me da mucho la atención. Gané. ¿No ganaste? No, me quedé a uno. Me dijeron que ganaste. No, ojalá. Entonces. No estaría yo tan deprimida. Sí, de hecho, yo ahí sí, ya ves que te dije que me ibas a conectar un rato, sí me fui media hora a llevar a mi niña y regresando, pues, agradezco el hecho de, pues, Falgo es casi nunca lo juego, pero sí me aventé varias finales y ganar mi primer corona en lo que va del año, la neta, pues, para mí de a la madre, cuando quiero jugar Raikar, cuando quiero jugar bien, nunca hago eso. De hecho, misteriosamente me fue muy bien, llegué a casi todas mis finales, solo no fallé en dos, no llegué, creo. Me fue muy bien. Juego mejor que cuando estoy en stream. Yo lo que decía mientras estaba transmitiendo que con la mayoría de las personas que están aquí jugando. ¿Puedo opinar algo? No me puedo porque yo acabo de ganar. O sea, yo gané la. En mi segunda captura gané. Ni yo me lo estoy creyendo, te lo juro. Felicidades. Felicidades a los que ganaron su primera corona por la presión de un torneo. Ajá, por la presión social. No, y a los que quisieron. Yo gané, claro. Literal. Seguramente de los 37 que supone que éramos, a lo mejor participamos menos de 20, pero aún así les agradezco mucho por aceptar, por unirse a esto y pues ya nos veremos en otra ocasión, que seguramente habrá más. Hoy estoy viendo aquí los números. ¡Wow! Tremendos. Le manda saludos a Muerte. Saludos a mi mamá. Mamá, saludos, está en la tele. No, no. Mamá, no, no lo puedo creer. A ver, ¿la mayoría de ustedes siguen stream o ya no? Sí. Mi stream murió. Yo cada uno de los todos con toda la actitud de eso cayó. Sí, yo sigo. El mío también se me murió y tuve que volver a reiniciarlo. Bueno, digo, por si quieren seguir, pues no hay problema. Yo ya lo voy a terminar y lo voy a hacer rey de Atanal, que es donde vamos a ver los resultados. Va, entonces le quedamos pues, a Atanal. Yo creo que él esté disponible, pero la idea es que él haga las privadas, pero no sé si esté jugando ahorita la partida que porque le marcó error. No, aquí ando. Ah, bueno, pues vamos para allá. Bueno, déjame escribir acá el stream y pues ahí nos vemos ahorita, que ya había un adelanto de los puntos y vaya. Ojito. Veo números muy altos. Ahí humildemente con mis 400 monedas. Sin dos capturas que no mandé, no manches. Yo ahora mismo ando en presión total porque estoy en la final. Bien, échale. Estoy en la presión total. Bueno, por ahí nos vemos. Entonces, voy a dejar aquí. Les agradezco mucho a todos. Los quiero muchísimo. Todos los conozco mucho. Todos son mis amigos. Todos son gente que con el tiempo he compartido mucho con ustedes y más por este juego. Así que gracias y espero la hayan pasado bien y que no se hayan estresado mucho con todo lo que conllevaba esto. Muchas gracias. Yo no te conozco. No sé quién eres. No te toco. Yo me conozco. Cuídate, Rob. Gracias, Rob. Gracias, Robito. Te cueve. Realmente. Gracias, Rob. Pues vámonos. Vamos a hacer el raid. Quería terminarlo de ver, pero mejor vámonos. Vámonos ahí a hacerle montón a Tanal. Y pues vamos a ver qué tal nos fue. Confiemos, yo creo que no quedamos tan bajo en la tabla. Creo que estuvo bien. Como siempre. Fue grato verte, Geo, y en especial hoy, ya que es una excelente manera de terminar la semana. Sí, empezamos. Espero que todo salga bien en tu viaje. Sobra decirlo, no, pero por favor, cuídate. Sí, me voy de viaje, pero bueno, nos vemos en abril. Si surge alguna novedad relevante,
te molestaré por Discord al personal. Según yo, un abrazo desde la distancia. Nos alcanzamos a ver. Todavía nos vemos marzo. Nos vemos el 28 de marzo. Lunes 28. Para cerrar el mes. Vic, pues no ganamos, pero le echamos ganitas. Muchas gracias por haber estado aquí también. Cresgado en la sombra, Samuel. Gracias, Yao. Gracias por haber estado aquí apoyando. Gracias, Eduard. Gracias a los que estuvieron en las sombras, como el Bro. Pues sí, nos vemos el 28 de marzo para cerrar el mes. Y cuídense mucho. Nos seguimos viendo en redes sociales. Seguimos ahí interactuando. Los quiero mucho. Pórtense bien. Tengan un bonito, bonito segunda parte de marzo. Y cualquier cosa, pues ya saben, echen el grito. Los quiero, gracias por haberme acompañado y pues vámonos ya con el tanalito. Es con gusto que yo estoy acá, no hay nada que agradecer. No, pues no nos portemos bien, Víctor. Bye, Gina. Gracias, Dante, tú también cuídate. Hermosas palabras, Gina. Yo no me quiero portar bien, yo tampoco, así que no nos portemos bien. Pues vámonos con Tanal, tengan bonito inicio de semana. ¡Mua! Muchos besos. Y adiós. Eduard-LH. Ya escucharon, que le llenen de mensajes sus redes.